Hola, bienvenido. Mi nombre es Kurt Cobain. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, estoy buscando algo de ropa nueva. Necesito vestirme de punta en blanco para una boda que tengo este fin de semana. Perfecto. Tenemos una sección especial con vestidos y trajes de gala. ¿Le gustaría echar un vistazo? Sí, por favor. Estoy buscando cambiar de chaqueta. He llevado la misma durante años y creo que va siendo hora de una Actualización. Claro. Tenemos varias opciones elegantes y modernas. Pase por aquí, pase, por favor, pase. Claro. Además, he oído que las modas cambian mucho últimamente. No quiero parecer que vaya con los pantalones de mi abuelo. No te preocupes. Estamos aquí para ayudarte a encontrar algo que te quede perfecto. ¿Te gustaría probarte este traje? Es de los más vendidos que tenemos en la tienda. Sí. Me la aprobaré. Aunque últimamente con el tema de la crisis he tenido que apretarme el cinturón. ¿No tendréis alguna oferta especial? Sí, tenemos descuentos en varios artículos. Te recomiendo que te pongas las pilas y aproveches las rebajas antes de que terminen. Genial. ¿Y tienes alguna idea para complementar el traje? ¿Qué te parece esta gorra? Es muy elegante. Y te quitarás el sombrero cuando veas lo bien que te queda el conjunto. Perfecto. Me lo llevaré todo. ¿Tienes calcetines a juego? Necesito unos nuevos. Claro. ¿eh? Tenemos calcetines de varios colores y estilos. ¿Te gustaría ver algunos? Sí, por favor. Otra cosa, otra cosita más. ¿Dónde están los probadores? Necesito asegurarme que todo me quede bien. Los probadores están al fondo del pasillo a la derecha. Si necesitas... Otra talla, hándenos saber. Todo me queda perfecto. Estoy listo para pagar. Excelente. ¿Cómo desea pagar? ¿En tarjeta o en efectivo? Con tarjeta, por favor. Muy bien. Pues inserta la tarjeta aquí y sigue las instrucciones que leas en la pantalla. ¿Puedo tener una factura, por favor? Muy bien, pues aquí tienes la factura. ¿eh? Recuerda que tienes 30 días para devolver la ropa si no estás completamente satisfecho. Pero eso sí, necesitas aportar este ticket. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda. Hasta luego. Y que tengas... Muy buen día. Seguro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues ya habéis visto. En la clase de hoy hemos representado una situación en la que vamos a una tienda. De manera que habéis visto un montón de vocabulario que está relacionado con el hecho o con la acción de ir de compras. Lo primero que vamos a escuchar cuando el dependiente de la tienda se acerque a nosotros es en qué puedo ayudarle. Hoy puede usar la fórmula de usted más formal o la forma de tú. Podéis también escuchar la forma de tú. Ya sabéis que en España somos bastante informales con el, el lenguaje. Entonces, nos puede decir, ¿en qué puedo ayudarle hoy? O en qué puedo ayudarte hoy. Otras formas de preguntar serían, ¿qué necesita? ¿Qué busca? ¿O qué desea? Un verbo que estoy seguro que habéis escuchado mucho en español es el verbo quedar. Porque es polifacético. Lo usamos en muchas situaciones. También cuando nos referimos a la ropa. En concreto, vamos a decir que algo nos queda bien cuando nos vemos guapos. Cuando nos gusta. Cuando vemos que nuestra apariencia se acerca a lo que queremos. Decimos que nos queda bien. También está relacionado con la talla. Si la camisa es muy grande, no te va a quedar bien. Si la camisa es muy estrecha, muy pequeña, tampoco te va a quedar bien. De modo que quedar quiere decir en este caso, quedar bien o quedar mal, que estamos contentos con la ropa que hemos elegido porque es nuestra talla y porque además nos vemos guapos y guapas. Toda tienda de ropa que se precie puede tener una sección especial. No es otra cosa que es un apartado, una parte de esa tienda que tiene algo que es especial. A veces sencillamente es una manera de vender mejor el producto, de vender mejor la ropa, la sección especial. De este modo, si vamos a una sección especial, compramos ropa especial, cuando nos marchemos de la tienda nos sentiremos especiales. En cualquier caso, es un vocabulario útil para irse a comprar ropa. Como lo es la frase... Las modas cambian mucho. La moda es lo último, lo que es trending, que se dice en inglés, lo que todo el mundo lleva o se quiere comprar o se pone encima, lo que pensamos en ese momento que nos queda muy bien. Y obviamente esto es pasajero. ¿Por qué? Porque las tiendas de ropa necesitan vender. Es una industria que mueve muchísimo dinero al cabo del año. Y si siempre se lleva el mismo producto, el mismo tipo de ropa, no necesitamos cambiarla. Sin embargo, si las modas cambian, tenemos que comprar continuamente de ropa. Tenemos entonces esta frase. Las modas cambian mucho. Nuevo verbo, ¿vale? Nuevo verbo que quiero enseñaros y que se ajusta al campo léxico que estamos trabajando hoy. Es el verbo probarse. Ojo, es pronominal. Probar puede ser comer algo que nunca has comido o hacer algo que nunca has hecho. Pero probarse quiere decir que coges ropa y te la pones para ver cómo te queda, si te queda bien o te queda mal, si es pequeña o es grande para ti. Como podéis apreciar, es un verbo bien útil para este menester de ir a comprarnos ropa. Probarse, ponerse ropa para ver si nos gusta. En las tiendas también hay descuentos sobre varios artículos. Artículos. Los artículos en este caso es ropa, pero no siempre. Podemos llamar a todo lo que vendamos artículos. Estos artículos están aquí, aquellos artículos están allá. Nos podemos referir a libros, si es una tienda de libros, a ropa, si es una tienda de ropa, o a móviles, teléfonos inteligentes, si es una tienda de teléfonos inteligentes. Lo habitual es que también encontremos descuentos en estos artículos. Quiere decir que nos van a costar menos dinero del que originalmente tenía el producto o el artículo. Si hay un descuento, quiere decir que vale menos dinero. Han bajado un poquito el precio. Presumiblemente han bajado el precio. Es ilegal decir que algo tiene un descuento cuando en realidad no lo tiene. Frase comercial por excelencia. Aprovecha las rebajas. Te lo dicen en la tienda. Te lo dice tu madre. Te lo dice tu amiga Maripili, te lo dice tu prima eh, Susi, te lo dice tu vecino Julián. Aprovecha las rebajas. La rebaja es la. la hostia, vamos. No es que ya bajen los precios, es que bajan sobre lo que han bajado. Las rebajas son la leche. Bueno, pues hay que aprovechar las rebajas. Hay que aprovechar cuando las cosas valen menos dinero y comprarlas. Aunque. Es un poco engañoso porque las tiendas de ropa preparan ropa para las rebajas. Es decir, es ropa que tiene presumiblemente menos calidad y que la ponen a precios muy bajos. También hay ropa que no se ha vendido durante el año y entonces tiene una bajada de precio significativa. Aprovecha las rebajas. La ropa es a juego cuando combina bien. Yo tengo esta camiseta amarilla. Si me pongo unos calcetines amarillos. Pues la camiseta y los calcetines van a juego. A juego. Yo tengo una camisa de flores, ¿sí? es estampada. Si me pongo unos pantalones azules, por ejemplo, como las flores de esta camisa, pues entonces también irán a juego. Es una expresión común cuando hablamos de ropa, si queremos que vayamos conjuntados. Si vamos a la tienda y queremos probarnos, acordados del verbo probarse, queremos probarnos la ropa, ponérnosla y ver si nos queda bien, pues preguntamos esto, ¿dónde están los probadores? A veces, especialmente en, las, en los centros comerciales que son muy grandes, las tiendas, pues no sabemos dónde probarnos la ropa. Aunque, bueno, si echamos un vistazo... Lo veremos rápidamente. Pero si queremos salir de dudas preguntándole a alguien que haya en la tienda, pues le decimos dónde están los probadores. Importante es saber también que la ropa tiene talla. Y dependiendo del tamaño de cada persona, pues debemos pedir una talla u otra. Si vamos a una tienda y no sabemos cuál es nuestra talla, o no, o, 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 o no decimos cuál es nuestra talla, nos podemos llevar ropa muy grande o muy pequeña, o nos tendremos que probar muchos modelos. Entonces preguntamos por la talla. Mirad, esta es la talla, la talla, no sé si se ve bien, la talla M, ¿vale? La talla mediana, la talla M. Bueno, pues el tallaje o la talla es lo que nos va a decir el tamaño de la prenda que nosotros compramos. Y normalmente están unificadas, de manera que... Bueno, puedo ver si soy inglés cuál es el tallaje que, que se corresponde con la talla en Inglaterra. O si soy canadiense, puedo ver también la diferencia, cuál es el equivalente entre una M española que es mediana y una M, imagino que en, en Canadá también usarán una M, ¿eh? que será medium. En fin, la talla es el tamaño de la prenda que nos vamos a comprar. Una de las últimas cosas que hacemos en una tienda de ropa es pagar. Y entonces nos enfrentaremos a esta pregunta por parte del dependiente. Y es, ¿cómo desea pagar? ¿En tarjeta o en efectivo? Si queremos pagar en efectivo, sacamos la cartera y pagamos con billetes o monedas. Si queremos pagar con tarjeta, nos estamos refiriendo obviamente a una tarjeta de crédito. Pregunta que seguro vais a escuchar en una tienda o que vosotros os podéis anticipar. Te pago en efectivo o te pago con tarjeta. La pregunta en este caso es, ¿cómo desea pagar? ¿En tarjeta o en efectivo? Habitual también es, si no está satisfecho, le devolvemos su dinero. ¿Eh? Si no está satisfecho, esa es otra frase que en el código, en el manual del buen vendedor siempre tiene que estar. Si no está satisfecho, le devolvemos el dinero. De este modo, bueno, da la impresión que puedes recuperar tu dinero. Puedes gastarte un pastizal comprando ropa, pero luego puedes devolverla. ¿eh? Y ya está. Pero bueno, lo que le interesa a la tienda es vender. Y te dirán cualquier cosa un vendedor para que te lleves sus artículos. Si no estás satisfecho, le devolvemos su dinero. Si no te gusta y te lo piensas en casa y piensas que la ropa no te queda también como tú viste en la tienda, pues puedes devolverla y ellos, a cambio, te dan tu dinero otra vez. También hemos visto expresiones de punta en blanco, muy elegante, muy guapa, muy guapo. ¿vale? Nos ponemos lo que mejor nos queda, lo más elegante, lo, lo último, lo que hemos comprado. Vamos a una boda, tenemos que ir de punta en blanco. Vamos a ligar y está el chico, la chica que más nos gusta. Nos ponemos de punta en blanco para llamar su atención, ¿eh? y acercarnos a él o a ella, e intentar, bueno, pues, estrechar la relación, ¿no? o conocernos un poco más, ir de punta en blanco. Cambiar de chaqueta es una expresión que apareció en la interacción, ¿vale?, con Kurt Cobain y el, y el comprador, pero, pero, en realidad se utilizó literalmente, tiene un significado, y eso lo vais a ver ahora conmigo y con Pepe. Oye, ¿has visto mi chaqueta marrón? La tenía en el armario, pero ya no está. Sí, la vi. La tomé prestada para salir anoche. Ahora está en el armario del pasillo. Otra vez cogiendo mi ropa sin avisar, ¿eh? Bueno, pero al menos la devolviste. Oye, por cierto, ¿qué tal te fue anoche? Bueno, digamos que me tocó cambiar de chaqueta varias veces durante la noche. ¿Qué quieres decir con eso? Pues mira. Resulta que primero fuimos a un bar y allí me encontré con unos amigos de secundaria, de cuando íbamos al instituto y entonces empezaron a, meter, a meterse conmigo que qué elegante iba, que vaya ropa que llevaba, que vaya pintas, que macho que no parecía yo, que no parecía yo decían. Claro, siempre ibas con ropa deportiva cuando ibas al cole, al instituto y ahora te ven así elegante y no se lo pueden creer. Exactamente. Luego fuimos a una fiesta y no me habían avisado de que era una fiesta de disfraces. Y la temática era disfraces de vaqueros de Estados Unidos, de la época de los vaqueros. Y claro, allí me tocó otra vez cambiar de chaqueta. No puede ser. <laughs> claro, tenías que haberte llevado una chaqueta de vaquero desde el principio. Sí, sí, totalmente. Fue un caos. Y al final de la noche me tocó cambiar de chaqueta otra vez. Porque un amigo tenía frío. Para que, vamos, todo el día cambiando de chaqueta. Eres, eres increíble. Y oye, a todo esto, ¿mi chaqueta marrón sobrevivió? ¿O qué pasa? Sí, está perfecta. Pero tengo que admitir que anoche fue como si hubiera cambiado de chaqueta en más de un sentido. Creo que ha llegado el momento de hacer un cambio de look. De un cambio, pues, de manera de vestir. Definitivamente, definitivamente. Y podrías empezar por no coger prestadas mis cosas sin avisar. Trato hecho, me comprometo a no cambiar de chaqueta sin permiso. Bueno, me alegra escucharlo. Ahora voy a buscar mi chaqueta. De nada, y buena suerte con tu chaqueta y con mantenerla a salvo de mí. <laughs> Apretarse el cinturón es no gastar mucho dinero porque no pasas por un buen momento económico. Es una expresión. Que utiliza esta prenda, el cinturón, que es lo que nos ponemos en la cintura, en los pantalones, para que no se caigan. Apretarse el cinturón es. ajustarse a una economía que no es buena. Y quitarse el sombrero es lo que hacemos cuando algo nos ha maravillado, lo encontramos genial, maravilloso, estupendo. Nos ha parecido una actuación clamorosa, ha hecho algo asombroso a alguien. Entonces decimos que. Nos quitamos el sombrero. Es una manera de hacer ver a aquella persona que ha tenido esa actuación tan memorable que nos ha dejado maravillados. Nos quitamos el sombrero. Lo prometido es deuda. Dije que estaría Pepe aquí y aquí ha estado. Ahora bien, por vuestra parte, yo os pediría que le dieseis al like, que compartieseis y que os suscribieseis al canal. Ya sabéis que nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces. Sed buenos, que tengáis una semana estupenda y recordad que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos. Chao. Besos.